Doncs avui hem fet una passejada per grups. S'han organitzat diversos grups amb diferents persones de diferents àmbits, bàsicament ciutadans, i el que s'ha fet ha sigut que anéssim passejant per tot el recorregut de la Rambla i que anéssim veient els diferents aspectes que cal analitzar, com la zona de jocs infantils, el tema cultural, el comerç, veure una miqueta què és el que la gent pensa, de què és el que espera de la nova Rambla. Y en este caso pues ha sido un reto y lo que hemos decidido es formar grupos pequeños, máximo de 5 personas, según las normativas que nos da la Generalitat y el Ayuntamiento. Ha habido buen diálogo entre los vecinos, ha sido bastante ordenado. Pienso, es mi percepción, ya habría que hablar con ellos, que han estado cómodos y han podido principalmente expresarse, ¿no? A mi em sembla una iniciativa molt interessant que qualsevol ciutadà de Viladecans pugui expressar la seva opinió sobre el que es vol fer la remodelació de la Rambla, que ara que es converteixi en un centre lúdico-cultural i d'activitats per tota la població de Viladecans. Com a iniciativa perquè els ciutadans de Viladecans puguem opinar sobre la remodelació de la Rambla, em sembla una cosa molt interessant. Bueno, participo en esta actividad porque soy vecino de Viladecans. Y aunque no sea vecino de esta zona, es una zona que tenemos que recuperar para todo el pueblo y se ha dado la oportunidad de poder venir a esta reunión que anunciaron a través de redes sociales y me apunté. Creo que es importante la participación ciudadana para que el resultado sea bueno. Realmente todos los procesos que se realicen en una ciudad, en este caso es una ciudad pequeña, pero debería ser participativo todo, sino que los ciudadanos, que al final somos los que elegimos a los políticos que llevan el ayuntamiento, pues que seamos parte importante de la decisión que luego se tome en la ciudad.